esta ocasión una historia y un libro. La historia de Khalid Moussa, escrita por su hija en un libro titulado Un libanés en San Marcos. ¿Cierto, César? Sí, muchas gracias por la invitación, Pedro. Qué gusto me da compartir mi libro con usted y con su audiencia. Gracias. No se lo pierda. Ahí verán qué interesante. A continuación, A Solas. Hoy, en A Solas, Aziza Moussa, presentando su libro Un libanés de San Marcos. La obra de Aziza Moussa relata la historia de su padre, Khalil Moussa. Da cuenta de la vida de un hombre que se hizo a sí mismo en la Guatemala del siglo XX. Es también la crónica de su asesinato y de la impunidad que rodeó su crimen. Aziza nació en el departamento de San Marcos, Guatemala. Hizo sus estudios universitarios en Roma, Italia, donde se graduó de licenciada en Administración de Empresas. Residió durante varios años en los estados de Texas y Luisiana, en Estados Unidos. Al regresar a Guatemala, trabajó como consultora financiera en un banco privado. Actualmente es vicepresidenta y accionista de la fábrica La Cetex. Fue fundadora de la asociación Madres Angustiadas. Ha sido por más de 8 años facilitadora de un curso de milagros, un libro de psicoterapia espiritual. Hoy, en A Solas, Aziza Moussa. El restaurante de Marker, el gran hotel intercontinental, donde el autor es usted, que quiere decir que usted viene y se puede confeccionar sus propios platos. Y hablando de autor, vamos a hablar de una autora, en este caso una mujer que presentó no hace mucho un libro, su primer y único libro, Aziza Moussa, ¿cierto? El único, sí. ¿Es único el libro? ¿Tú vas a escribir más o no? Tal vez sí, pero de otro tema. Este tema ya no más. Yo te oí decir en la presentación, bueno, más bien lo oí decir al redactor. Decía, pocos libros he encontrado yo que he tenido que corregir porque desde un principio están tan bien estructurados. Pareciera que sabías muy claro lo que querías decir. Sí, sí. Esa claridad conceptual, ¿es porque tú la tenías, porque se te ocurrió, es porque el corazón, como tú dices, te lo dictó? Sí, yo sabía exactamente qué iba a hacer desde el principio. No me fue difícil, no tuve que pensarlo mucho. Casi que le puedo decir que me levanté una mañana y dije, van a ser 8 capítulos y van a ser así. Voy a empezar desde que mi papá está en su, pues, desde que está en su pueblo, cuando estoy poniendo las cenizas. Lo tuve todo claro desde el principio. Y cuando le di a él los primeros capítulos para que me los revisara, sí me dijo, Aziza, ¿quién la está ayudando en esto? Yo le dije, no, nadie. Pero, Pedro, porque lo que pensé es, si yo puedo escribir algo con el corazón y con la verdad, me voy a poder conectar con el lector. Eso es lo único que sabía de literatura, pues, de poder comunicarme. Digamos que el fondo lo pusiste tú, la forma sale. Sí, la forma es una manera técnica. Bueno, Aziza Moussa es hija de Khalil Moussa. Sí. Y de Marjorie Moussa. Hermana Marjorie. Y hermana de Marjorie Moussa. ¿Por qué escribiste ese libro? ¿Qué te lleva a escribir la historia de tu papá? Primero quería hacerle un homenaje a él. Creo yo que él era una persona extraordinaria, como pocos. Honrado como pocos, trabajador, bondadoso, honesto. Y quería hacerle ese homenaje a su vida. Y también pienso que su historia es muy inspiradora. Un libanés que vino de 17 años, como un emigrante que no trae nada más que el deseo de trabajar. No, ni el idioma. ¿Y sabe qué ha sido tan inspirador? La gente que lo ha leído me ha dicho, me motiva a seguir mis metas, me motiva a hacer lo que quiero hacer porque me está yendo mucho mejor que como le fue a él. Entonces quería contar esa historia que me parece hermosa. Y además tu papá viene no para él, viene para ayudar a sus papás. Sí, sí. Ese es el origen. Un sentimiento que tuvo toda su vida. Él toda su vida lo movió a ayudar a los demás. A sus papás primero, a nosotros después, al país. Era un hombre, como dice mi hija Andrea, él nació para dar. Entonces creo que el personaje de él y la vida que él vivió merecía ser contada.
Para los que lean el libro, hay dos partes. La primera es esta que tú has dicho, de un niño libanés que viendo en un pueblito, como son todos los pueblitos mediterráneos, chiquito, que hablamos, que no hay más salida que el campo, la agricultura, decide venirse acá. ¿Qué mezcla tienes tú entre pues una libanesa, que es el origen de tu papá, y una guatemalteca, que es el origen de tu mamá? Yo me siento muy libanesa. Dice mi mamá que me parezco mucho a él. Yo siento mucha cultura libanesa, pero amo este país. Entonces, dice mi mamá que tal vez por eso discutíamos tanto con él, porque nos parecíamos mucho. Mediterráneo. Sí, somos de carácter mediterráneo. O sea, tipo italiano, griego, español. Sí. Como muy ruidoso y necio. Y necios. Él necio y yo necio. Entonces, ahí nos costaba. Pero tiene razón que el libro tiene como dos partes. Una es esta que le estoy contando. Sí. Y la otra, quise aclarar los aspectos del caso. Me pareció muy injusto que se hubiera dañado su nombre. ¿Por qué en un momento determinado una investigación que va por un crimen desastroso que cometen contra tu papá y tu hermana, de pronto toma un giro brutal y de víctima, porque tú también lo dices en el libro, de víctima a victimario? Sí. Pasas de ser, o pasáis la familia, de ser personas agredidas a ser las agresoras. Sí, eso fue en muy corto tiempo. Nosotros estuvimos trabajando con el comisionado Castresana de la CICIC por año y medio más o menos. Se hicieron todas las investigaciones, nos entrevistaron por muchos meses este par de investigadores colombianos y ellos iban como por una línea. El doctor Castresana, como explico aquí en el libro, me dijo a Cisa, lo que dijo Rodrigo en el video era verdad y yo lo voy a hacer público, así como se lo prometí a la familia Rosenberg de hacer público lo que supe de ellos, lo voy a hacer en el caso suyo también. Y estábamos esperando la famosa conferencia de prensa de nuestro caso también, cuando él renunció y se fue. Cuando él renunció, me dijo, la persona que se queda en mi lugar va a hacer esta conferencia de prensa y va a explicar el resultado de las investigaciones. Como el doctor Castresana se fue, entonces hice una cita con el doctor Dalanese y ahí mismo en la cita yo le dije, doctor, el doctor Castresana me dijo esto y estoy esperando que usted lo haga público. En ese momento me dijo, el caso cambió de rumbo. Y me quedé asustada porque no había evidencias ni había razones por las cuales hubiera cambiado de rumbo. Poco tiempo después, le puedo decir que tal vez unas 2 o 3 semanas, se inició esta teoría que mi papá había comprado tela robada y que como no había pagado la tela robada, entonces lo habían asesinado. Así fue como nos convertimos en victimarios después, porque yo creo perseguido. Que tú expresas ahí, dices, ni siquiera la acusación tiene fundamento porque esa acusación era poco más o menos un balde de la estantería de telas de mi papá, es decir, de una gran empresa, creo que se hablaba, si mal no recuerdo, 300.000 quetzales, sí, era una cosa... Que son $30,000, ¿verdad? Una cosa así. ¿Tú crees que se ha hecho justicia con tu papá y con tu hermana porque los dos, ¿verdad?, iban a bordo del mismo vehículo? No creo. Y esto también es el punto de mi libro. Como hubo un juicio el 8 de agosto del 2011 donde se condena a los 8 autores materiales y la sentencia es muy clara en decir se tienen que continuar las investigaciones para poder encontrar el autor intelectual y no dañar más la honorabilidad de esta familia. Muy justa la juez, que no se dejó manipular, creo yo. Y así quedó legalmente abierto el caso. Pero ahora lo que se sabe es que hubo unos criminales de hecho. Sí. Pero evidentemente esos criminales alguien les pagó. Es decir, esos no se levantaron por la mañana diciendo, vamos a... ¿Dónde están las investigaciones, Asisa, desde que el juicio se cierra o desde que se condena a estos individuos hasta ahora? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Se ha seguido investigando? ¿Hay interés por ver los autores intelectuales? Estamos presentando A Solas. ¿Qué?
El Russian Classical Ballet de Moscú presenta completa la obra de amor más grande de todos los tiempos, Romeo y Julieta. Con la máxima elegancia y calidad artística, este 10 y 11 de marzo, 20 horas, Gran Teatro. Boletos ya a la venta en puntos Todo Ticket. Te lleva Canal Antigua con el apoyo de... Estamos presentando A Solas. Pero ahora lo que se sabe es que hubo unos criminales de hecho. Sí. Pero evidentemente esos criminales alguien les pagó. Es decir, esos no se levantaron por la mañana diciendo vamos a... ¿Dónde están las investigaciones, Asisa, desde que el juicio se cierra o desde que se condena a estos individuos hasta ahora? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Se ha seguido investigando? ¿Hay interés por ver los autores intelectuales? Después de esta sentencia, el juicio se quedó paralizado y lo próximo que supe fue por medio de un periodista americano de Estados Unidos que me escribe y me dice, dice el doctor Dalanese que el juicio está cerrado. Queriendo decir, ya no quiero hablar más del caso Musa. Y así fue como el juicio se cerró. Yo no entiendo cómo un comisionado de una organización internacional tiene la potestad de cerrar un juicio que está abierto legalmente. Y así se quedó en el aire. ¿Y de eso hace ya cuánto tiempo? Eso fue hace como 2 años. ¿Y de 2 años acá? Nada. O sea, no existe, vamos a decir que no existe ninguna voluntad, no, ni del Ministerio Público, ni de parte de la CICIC, en volver a esclarecer esto, porque esto no está esclarecido de ninguna de las maneras. Está como enterrado, como que todas estas organizaciones voltearon la página y sigamos adelante, caso Musa, en el aire. Yo no sé si tú lo vas a decir, pero lo voy a decir yo. Esto lo único que apunta es que hay una connivencia con poderes. No sé quiénes son esos poderes, aunque tú en el libro señalas algunos, das pista, das indicio, sin entrar a analizar si fue uno, dos, tres o todos. Lo cierto es que cuando un organismo internacional cierra es que hay que algún pacto, alguna connivencia. ¿Tú crees que existe eso? Estoy segura, pero no lo puedo probar. No sé cuál es la agenda de estas personas detrás de lo que hacen. Pero que sean personas poderosas que no quieren, sí, no por quieren, alguna manera no que esto sea. No quieren hablar más del caso Musa. Ni siquiera se supo bien la sentencia. La sentencia lo supe yo y mi familia, pero ni siquiera se supo bien que la sentencia decía se tiene que continuar la investigación porque no se han encontrado los autores intelectuales. Asisa, y otros tribunales, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos o no sé, cualquier tribunal internacional que tú creas o que la familia crea que esto debe ser llevado allá. Lo que pasa, Pedro, es que yo ya perdí la fe en que este caso se resuelva. Y mi libro no es tanto sobre mi caso, sino es sobre cómo está, cuál es la situación del sistema judicial guatemalteco. En Guatemala. Sí. Vamos a mostrar el libro, es un libanés en San Marcos y aparece la fotografía de tu papá, ¿verdad? Sonriendo. ¿La familia está de acuerdo con este conformismo, si tú quieres, impuesto? Porque a veces es impuesto, no es que uno se quede tranquilo, sencillamente que te dejan tranquilo, porque no te queda de otra. Lo de tranquilo, entre comillas. ¿Cómo está la familia? ¿Seguís impulsando esto o ya habéis aceptado una derrota y lo que queréis es denunciar que efectivamente te puedan vencer? Sí, siento que son poderes donde yo ya no puedo llegar. Que se están moviendo fuerzas donde nuestro caso no se va a poder resolver nunca. Y por ejemplo, ¿veis a través del periodismo, veis por ejemplo investigadores independientes que puedan conocer del tema? ¿O creéis que, o estáis esperando a ver qué efecto tiene el libro y si esto tiene una dimensión? Porque tú me has dicho desde que escribí el libro como que he recibido más llamadas, más información. ¿Qué futuro ves tú al tema? En el caso legalmente no veo futuro, tristemente, porque hubiera sido lo justo, ¿verdad? Para mi papá y para el país.
creo que como le digo, los poderes que están manejando este caso en particular son poderes donde yo ya no puedo entrar ahí y tratar de pedir que se haga justicia. Hay una cosa que a mí... Siendo bueno, sincera, ¿verdad, Pedro? Porque me gustaría decir que si voy sí, a todas te gustaría las organizaciones... Decir que, sí, sí. Pero no lo ves. No lo veo. Hay muchas partes semánticas del libro. Hay una que describes como el último fin de semana de tu papá, con sí. sus nietos, como, sí. como que cuando las cosas pasan uno ve relación de causa y efecto. Estuvo con todos los nietos en la playa. Sí. Realmente, claro, mucha gente dirá, bueno, ¿qué va a decir una hija de su papá? ¿No? Yo sé. Pero la obligación es, ¿cómo era tu papá lo más, siendo lo más neutra posible? Él, como le digo, él era una persona de servicio. Él vivía para servir a Guatemala, a sus amigos, a su familia, bondadoso, demasiado generoso. Explico en el libro mi relación con él, era muy difícil, por lo que le cuento, que teníamos un poco el mismo carácter. Sí, dices que las dos hermanas eres distintas. Sí, sí, sí. Traté de ser honesta. Tú eres la rebelde, ahí lo dices. Sí. Me mandó a estudiar afuera porque pensó que era la única solución. Me hizo un favor, yo fui feliz en Italia. Pero era muy estricto y era muy estricto con él mismo. Es una persona, ya sabe cómo esa generación de valores, de principios, y lo aplicaba y tanto a él. Sí, perfeccionista con él mismo y perfeccionista con nosotros también. Entonces no era fácil para mí la convivencia. Pero ese perfeccionismo lo llevaba a todas las áreas de su vida, que era por lo cual fue una persona de éxito. Hay una anécdota, ahí me la recuerdas tú, no sé si era su tío que lo puso a trabajar y en vez de darle un sueldo le dijo, tú agarra lo que tú creas que necesitas, pero no le puso sueldo nunca. Y como hay una anécdota algo así, como al tiempo, como la responsabilidad, diciendo, bueno, tú toma lo que tengas que tomar, que yo no te voy a dar nada. Como era una especie de llamada a los valores que tu papá tenía. Sí, sí, él realmente necesitaba saber que se estaba ganando cada hora de trabajo. Y así fue como yo lo vi trabajando 7 días a la semana toda mi vida. Y es bien interesante porque a pesar de que, como le digo, en caracteres éramos teníamos este conflicto, pero yo vi la persona que él era y por eso me motivó aún más a escribir el libro, porque el ejemplo habla más que mil palabras, ¿verdad? Entonces vi su rectitud, vi su trabajo. Y como dice usted, la gente puede pensar es su hija, pero todas las personas a que ustedes le preguntan sobre mi papá le podrán decir lo mismo, era un hombre honesto, recto y de trabajo. Y yo creo que eso lo llevó a su asesinato, porque no todas las personas aprecian la honestidad y la integridad. Y en su afán de servir correctamente, de servir a Guatemala, se dieron situaciones en las cuales lo pararon asesinando a él y a mi hermana. ¿Tú has tenido contactos o apoyo o ayuda o consejos tanto del gobierno anterior como de este? Es decir, más allá de Sisi, digamos personajes políticos que te han dicho, oye, te vamos a empujar, te vamos a ayudar, o mira, ¿ha habido alguna relación de ese tipo? No. Digamos no, que lo político que, se ha separado sí, siempre. Sí, yo creo que todos se han olvidado del caso. No se han olvidado de mi papá como persona, porque él dejó huella, pero el caso y a nadie lo quiere discutir más. Tú has visto que te han cerrado las puertas, es sí. decir, ya hablar de esto y meterte en líos es lo mismo, entonces mejor olvidarlo como se olvidan en sí, el país muchas no cosas. No me importaría meterme en líos. Estamos presentando A Solas. Lea esta semana en Contrapoder. Destinos impresionantes en Centroamérica. Vacaciones de verano a su alcance. Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. Después del título Una mala racha. Egresados de la USAC, sin empleo o mal pagados. La realidad de profesionales de 9 carreras. Las cuentas en Suiza. Inversión o evasión. Guatemala aún no enfoca el tema de cuentas en Banco Suiza bajo sospecha de evasión fiscal. Alfonso Portillo en caricatura.
las viñetas de Gloria, el ocaso y el purgatorio del expresidente tras su tercer regreso a Guatemala. ¿Café, buena o mala bebida? El consultorio médico le cuenta los beneficios para su salud. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando A Solas. Tú has visto que te han cerrado todas las puertas. Sí. Y ya hablar de esto y meterte en líos es lo mismo. Entonces, mejor olvidarlo, como se olvidan en el país muchas cosas. No me importaría meterme en líos si supiera que iba a lograr algo. Pero como no creo que voy a lograr nada, entonces lo único que puedo hacer es poner un granito de arena para que estas cosas no sigan sucediendo en Guatemala. Tus hijos y tus sobrinos, que son los nietos de tu papá, sí. ¿Tú crees que ellos son conscientes de esto? Porque muchas veces las cosas no se arreglan en una generación y se arreglan dos. A lo mejor no lo vemos tú y yo, pero se ve en el futuro. ¿Tú crees que los nietos tienen esa misma percepción? ¿O a los nietos muchas veces les llegan estas cosas así un poquito como de cola? Bueno, me enteré, pero no me quedó muy claro. Somos una familia muy pequeña, pero nos comunicamos mucho y todas las decisiones las hacemos en conjunto y platicamos abiertamente todos los temas. Y ellos piensan igual que yo. O sea, harían lo que sea por volver a reactivar el caso, porque como digo en el último capítulo, que es mi preferido, hemos perdonado, hemos dejado ir todo resentimiento. Eso nos ha permitido tener una vida de felicidad. Pero quisiéramos vivir en un país donde la justicia realmente funciona y donde los guatemaltecos nos sentimos protegidos por nuestras autoridades. ¿Cuál sería el mensaje a una familia que no ha tenido la visión pública que habéis tenido vosotros, que le ocurre algo de esto? Porque si vosotros, con una imagen pública lamentablemente hecha, no os ha funcionado, ¿qué sería de alguien que nos escucha? Sí, y a mí que no me conoce nadie. Ese es exactamente mi punto. Yo digo, este libro no es solo sobre el caso de Jalil Musa. Ese libro es el caso de los 15 asesinatos diarios, de todos estos asesinatos que quedan impunes. Este libro de el señor piloto de autobús, que probablemente lo han estado extorsionando, que tal vez la familia sabe quién fue, que han hecho la denuncia y que igualmente queda impune. Este libro, porque ellos no pueden, tal vez no tienen las posibilidades de recolectar los datos, de hacer un libro y de demostrar y documentar su caso. Pero yo lo estoy haciendo por ellos. ¿Me entiendes? Como la representación, no pueden ustedes, pero puedo yo. Esto es lo que está pasando en nuestro sistema de justicia. ¿Tan vulnerable estamos? Totalmente vulnerable estamos. ¿Cuántos casos de todos estos asesinatos se resuelven? Bueno, hasta ahora ninguno. Sencillamente entonces, ninguno. Eso es lo vulnerable que estamos. Yo tengo mi teoría, pero prefiero ir la tuya. ¿Tú crees que no se quiere o no se puede? En estas cuestiones, en la mayoría de las cuestiones, hay cuestiones evidentemente donde es imposible, vamos a decirlo así, porque faltan elementos, pero en la mayoría de las cuestiones, o en el caso de tu papá, ¿no se quiere o no se puede? No se quiere. O sea, sí no hay se una quiere. Falta de voluntad sí. De aquellos que sí, bueno, no que están quiere. Ahí. No se quiere, porque siento que el sistema de justicia está muy politizado. No politizado de política partidaria, sino politizado por los intereses personales de todos los involucrados en ciertos casos. Digamos las mafias, hay mafias. Entonces, a veces mafia de dinero, a veces mafias de otro tipo. Sí, y eso es lo que predomina, los intereses personales de las personas que están involucradas en los casos. Entonces no se quiere, se prefiere el interés personal de cuánto voy a ganar o qué poder voy a tener, en lugar de resolver cualquier caso. De hacer. Asisa, de tu hermana se habla un poco. ¿Tú crees que ella es asesinada porque iba con tu papá? O digamos que también era parte. Esto es una percepción. Uh-huh. Ella siempre iba a recoger a tu papá, ¿verdad? Sí. O la mayor parte del tiempo sí. Para almorzar y tal. Sí, sí.
¿Tú crees que ella estaba en el lugar equivocado o realmente ella también era una víctima preestablecida de estos grupos de criminal? No, yo lo que creo es que la persona que estudió el asesinato sabía que mi hermana salía todos los días a la 1:45 de la fábrica con él. Tenían esa rutina de salir los dos juntos. Y lo que yo creo es que mi percepción, que la teoría que iba a salir a luz era que alguien de la fábrica, por algún problema laboral, había asesinado a la familia, que no es igual a haber asesinado a mi papá solo todas las mañanas cuando él llegaba solo a las 6:30 temáticamente a la fábrica. Entonces lo quisieron hacer como que es algo personal, en contra de la familia, desde la fábrica. No funcionó el plan por el video de Rodrigo, y ese es el agradecimiento que yo le tengo a Rodrigo, por eso le dediqué un capítulo en el libro, porque si no hubiera sido por él, se hubiera, en el ambiente hubiera quedado como que, por robarle un celular o por sí. No habría habido un motivo establecido previamente. Entonces claro. Él abrió la percepción de que pudo haber sido las personas que él estaba acusando. ¿Qué cambio ha habido entre Azisa de hace 5 años y Azisa ahora? ¿Has pasado de ser un personaje anónimo a ser un personaje conocido, de ser una mujer con tus responsabilidades a adquirir unas responsabilidades quizás más propias de un varón, primer hombre de una familia, que en tu caso pues eras tú, ¿no? El primogénito. Sí. Has crecido, has envejecido, te has alegrado, te ha dado el bajón. Espero que no haya envejecido. Solo éramos dos hermanas, entonces sí, yo me quedé a cargo de la responsabilidad, digamos, del núcleo familiar de mi mamá, del mío, y de mis sobrinas. Viven con mi cuñado, es un padre excelente, pero me siento muy responsable de las hijas de mi hermana, por supuesto, además que las amo. Siento más responsabilidad, pero no me siento cargada. ¿Miedo? No, tampoco. Es extraño lo que le voy a decir, pero siento como que mi alma estaba preparada para algo así. Lo he manejado bien, pienso yo. Digamos que el cuerpo lo aguanta todo. Sí. No, el cuerpo tanto como el alma. Siento que bueno, yo tengo estudios en psicoterapia espiritual y todo eso, y no sé si sea eso exactamente, pero a nivel de fuerza interna, me he sentido muy preparada siempre para todo. Muy bien, pues no sé si vamos a hacerlo. Vamos a brindar por Cali. Ay, y sobre todo vamos a brindar por ti, porque te has atrevido en un país donde hay mucho cobarde. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Mucha gente dice, es que el miedo, y el miedo ha pasado a ser la justificación de la cobardía que muchos tienen de no decir lo que sienten, y entonces lo justifica. En vez de decir soy cobarde, dicen tengo miedo, cuando no hay que tener miedo para casi nada. Usted es uno de esos valientes. No, yo le agradezco, y tú también. Yo le agradezco porque me inspira. Bueno, pues lo que hay que darle inspiración a la gente para que haga exactamente lo que tú has hecho, salir del anonimato, hacer las cosas, evidenciar lo que es una corrupción y obviamente mostrar un futuro mejor, pues como para Andrea, que está allí sentada, que es tu hija y nos está viendo. Así que por ti, por la familia, gracias, y por Cali. Gracias, Pedro. Sí, sí.